Que Luke ha creado manualmente. Este lado está muy bonito, pero si ves el este lado, se ve que está hecho a mano. Y aquí dentro guardamos, bueno, esto también se levanta y guardamos la ropa sucia. Y en estos de aquí guardamos un par de papeleo y un par de bolsas de pues no sé, bolsas varias, la bolsa de la playa y bolsas para la ropa sucia, la ropa limpia. Y para acabar con este lado, aquí no sabíamos muy bien lo que poner, pero como es un espacio tan chiquitito, tenemos que usar cada agujerito. Esto es como aislamiento, que los ponemos en las ventanas. Si habéis visto otros vídeos míos, ya sabéis cómo los ponemos. Y aparte de como cortina o como privacidad, pues sirven eso, para aislar del frío y del calor en las ventanas. Y esto es una extensión que va aquí y ya está, ¿no? Sí. What else? Oh, you want to show them the cupboards?
encima de nuestras cabezas o encima de donde conducimos tenemos este compartimento que ya estaba aquí, solo que le pusimos un poco más mono con maderas y eso. Tenemos un par de herramientas, cuerdas y cosas que sinceramente no usamos mucho. La verdad es que como ese espacio de ahí se calienta un montón, no podemos guardar cosas muy importantes, entonces está un poco como de trasterillo. Y aquí Luke puso estos altavoces, que son altavoces de cine, dice él, no lo sé sinceramente. Y bueno, le quitamos la caja con la que viene normalmente el altavoz y los ha adaptado ahí. Entonces cuando escuchamos música, sale por ahí el sonido. Ahora os voy a enseñar el resto del bus. Esta es nuestra área de cocina. Bueno, a ver, es que parecerá que digo que todos son mis partes favoritas, pero es que de verdad que la cocina es una de mis partes favoritas. Es súper bonita. Normalmente las cocinas que hay en las autocaravanas son súper chiquititas y tienen súper poco espacio para preparar o para cortar, cocinar o todo en general, y nosotros queríamos una cocina grande. Esto es un tablero de madera que compramos en una pieza y le hicimos simplemente el agujero del fregadero. Como veis, es un fregadero también súper grande. O sea, normalmente los que vienen a autocaravana serían súper chiquititos, la mitad así o así, y ese es un fregadero normal. Y tenemos dos grifos, este es para agua normal y este es para agua de beber. Mucha gente nos ha preguntado ¿por qué tenéis dos grifos? Pues es eso, este es para agua de beber y este para agua normal. Y son súper, los encontramos súper parecidos, en verdad no son de la misma marca ni nada, pero me encanta el hecho de que se parezcan tanto. Y bueno, esto lo comprabas el otro día y es súper mono. Aquí tenemos el estropajo de lufa y aquí el jaboncito. Tenemos dos fogones que funcionan con gas. Ahora mismo está apagado, pero bueno, eso, que funciona así, uno más chiquitito y uno más grande, y nos bastan, así que dos son perfectos. Esta es una obra maestra de Luke, que construyó este extractor con palets, y aquí tenemos un ventilador que saca, o sea, succiona el aire, y tenemos un agujero con una rejilla y entonces se succiona el calor, el humo y todo lo que sea, como un extractor normal, y sale por el otro lado al exterior del bus. Otra de mis cosas favoritas son estas dos estanterías donde tenemos las especias. Compramos estos, si habéis visto el último vídeo de la parte 4, compramos estos, ¿cómo se dice? Estos botes de especias en IKEA, y hicimos la estantería a medida para 4 y 4 y me encanta, la verdad es que en serio queda genial. Aquí tenemos estos dos enganches para colgar las tazas, solo que cuando conducimos las tenemos que quitar porque si no chocan la una con la otra, así que las guardamos abajo y mientras estamos aquí para beber vamos así y las llenamos de agua. Y aquí tenemos nuestras botellas de agua, cada uno tiene una cantimplora, esta es la mía y esta es de Luke. Hicimos esto también a medida para nuestras botellas porque sabemos que siempre vamos a tener dos botellas de agua. Y esta cosita de aquí es un detector de humo y dióxido de carbono que, bueno, tiene que estar ahí por regulación, así que lo compramos y bueno, está ahí. Oh yeah. Aquí en verdad queríamos poner como, ¿cómo se dicen esto? Mosaicos o baldosas, no sé cómo se dicen en verdad, mosaico, creo que se dice mosaico. Pero bueno, era demasiado complicado, así que decidimos poner una placa de acero inoxidable y la decoramos con este ribete así de madera y ya está. Ahora os voy a enseñar lo que hay en los armarios. Primero de todo, decir que lo más bonito de la cocina creo que son los pomos de la puerta, o sea, de las puertas. Ya os dije en otro vídeo que me encantan y estaba súper contenta, y son todos iguales. Todos los de las puertas de la cocina y de los armarios son iguales y bueno, eso, que me encantan. Este es el único cajón que tenemos, así que como en todas las cocinas normales, tenemos aquí los cubiertos, los tés, un par de especias, las cucharas para remover la comida y unos cuantos suplementos. Y es
bastante inteligente porque tiene esto de clic para, o sea, presionar y se abre así solo. Y así cuando conducimos no se abre y se sale todo por todo, que ha pasado antes cuando no lo teníamos, así que aprendimos la lección y pusimos de estos de cierre inteligente. Estos dos armarios de aquí son como la despensa. Aquí tenemos todo lo que son pastas, arroz, aceite y todo eso en esta cestita. Y debajo tenemos los platos, tuppers, bowls y todas esas cosas. Y la tabla de cortar. Y bueno, en verdad solo tenemos dos de cada, así que cuando ha venido alguien a comer o eso, les he tenido que pedir que traiga sus propios cubiertos y platos. Y ahí detrás está uno de los tanques, que es de donde nos llega el agua del grifo. Y en el otro lado tenemos aquí todo tema desayunos, tipo avena, frutos secos y todo eso. Y aquí abajo están la batidora, la cafetera, las ollas, bueno, una olla y una sartén. Y aquí cosas más grandes, tipo la leche, botes de garbanzos y esas cosas. Y en este armario de aquí es más como el armario del baño, sinceramente. Tenemos el papel de váter, las toallas o trapos, y ahí los cepillos de dientes, champús y cosas y de higiene personal. Aquí tenemos esto para colgar el trapo de la cocina y una toalla de cara y manos y eso. Y aquí os iba a enseñar, como antes os he dicho, tenemos ese tablero que es para extender la cocina y va clavado aquí. Y después, si lo clavamos en estos otros dos, hace como de escritorio. Ahora os lo voy a enseñar. Es esta pieza de madera tan bonita. Entonces, cuando la queremos usar de escritorio, la clavamos ahí. Y así podemos trabajar. Y es un espacio separado de los sofás y va súper bien. Y si la queremos como cocina o como extensión de la cocina, va clavada ahí. Ahí tenéis una representación literal. Y la verdad es que stop it. La verdad es que queda genial. Y como veis, es una cocina súper grande. Y para acabar la zona cocina, tenemos esta encimera, que es donde tenemos toda nuestra fruta y nuestras verduras. Y normalmente las cestas están súper llenas. Y como podéis ver, nos encantan las naranjas en invierno. Es una de las cosas que me gusta de invierno. Y bueno, aquí abajo está nuestra nevera, que es una nevera de 40 litros. Ya nos vino con el bus y pensábamos cambiarla, pero nos va bien con esta, simplemente tenemos que hacer compra más a menudo. Y en esta pared tenemos los interruptores de las luces, este para la luz central, que son los dos focos, este para la luz de la cocina, que os hemos enseñado antes, que prácticamente usamos este cada día, diariamente, bueno, cada noche, usamos este, y los dos de arriba no los usamos, la verdad. Y estos dos interruptores chiquititos son para el agua, cuando le damos se enciende la bomba de agua. Entonces ya funciona el grifo y cuando no lo estamos usando lo apagamos. Y este es lo mismo pero para el agua de beber. Y al otro lado de la cocina, o sea, al lado opuesto de la cocina, tenemos estos armaritos pequeños. Este es un armario que lo hemos destinado a aparatos electrónicos, cables y cosas varias. Aquí tenemos los dos tanques de agua. Estos son los dos tanques de agua que tenemos de repuesto. Debajo de los grifos hay otros dos, son cada uno de 25 litros. Aquí tenemos una, bueno, esto es como nuestra ducha, que os la enseñaré otro día. Y es como una bomba de agua sumergible, entonces se sumerge aquí dentro y la pasamos de aquí al otro sin tener que moverlos ni nada. Y bueno, si necesitamos los podemos sacar porque esto se mueve. O sea, esto se saca, así que si donde les vamos a rellenar, que normalmente son las gasolineras, no tienen una manguera lo suficientemente larga, podemos sacar el tanque, ponerlo al lado de la puerta o incluso fuera del bus y lo llenamos desde ahí. Este agujerito que veis aquí es nuestro calefactor, va a través del diésel del coche, tiene como un termostato, entonces por la noche, algunas noches, no siempre la verdad, aunque es invierno, no siempre lo usamos ya que el bus está bastante bien aislado.
pero si hace mucho mucho frío, por aquí nos sale el aire calentito para todo el bus, y como es un espacio pequeño se calienta súper rápido, y es una de las cosas que estamos súper contentos. Ya venía con el bus y la hemos conservado y nos alegramos. Aparte de la nevera y esto, son dos de las cosas que estamos súper contentos de haber conservado, ¿a que sí? Y en estos dos de aquí es donde guardamos todas las toallas. Bueno, tenemos una toalla cada uno, el pareo de la playa, las sábanas. Esto es una cestita con mi ropa de yoga, y esto es otra con bikinis y calcetines. Y bueno, también se abren así, por si quieres coger, por ejemplo, solo el pareo o solo la toalla, pues se abren desde aquí arriba. Básicamente porque no nos quedaba un trozo de madera largo suficiente, entonces Luke tuvo esta idea de hacerlo así, que se abra, y la verdad es que me parece súper buena idea. Y en este de aquí es donde guardamos nuestras cosas más de invierno, tipo tenemos un par de sudaderas cada uno, aquí nuestros pijamas y un par de bufandas. Y aquí tenemos un paraguas que no hemos usado nunca, y una hamaca que tampoco la hemos usado aún, pero la usaremos pronto, espero. Y en esta esquinita de aquí, que se me había olvidado enseñaros antes, esto está súper bonito hecho, y lo hemos usado para guardar mi esterilla de yoga y el trípode y las zapatillas de estar por casa. Y la verdad es que es un hueco ideal para eso, simplemente. En esta pared hemos decidido poner el ukelele. Lo hemos hecho como un adaptador especial para él, y no se cae ni se ha movido ni nada desde que lo colgamos. Aquí tenemos un espejito que pone "Do what you love every day". Y como ya dije en el vídeo en el último vídeo de la reforma y la decoración, ya lo tenía en mi casa, en mi habitación, y decidí traerlo aquí porque me gusta bastante. Y esta estantería fue petición mía. A Luke no me importaba tener una librería, pero para mí era bastante importante porque me encanta tener libros. Fue bastante difícil colgarla porque tenía que estar como en un poco de ángulo hacia abajo para que los libros no se salieran todos cuando conducimos. Pero bueno, que estoy súper contenta, es súper bonita, tiene esto así como con una forma súper bonita y especial, y me caben todos los libros que quiero tener, y cuando me acabo uno pues lo cambio por otro en alguna tienda de segunda mano o lo que sea. Y bueno, también tenemos nuestros cuadernos para escribir, y estoy muy contenta, es otra de mis cosas favoritas. Y antes de pasar al otro lado, os quería enseñar esto, que es como, ¿cómo se dice esto? Una claraboya o un techo que se abre, básicamente para ventilar el bus. Y ya venía también, no lo hemos puesto nosotros. Y bueno, eso, se baja así, y así está completamente cerrado, está como hermético. Y si queremos más ventilación, pues lo abrimos y eso. Y esta es la zona de estar y dormir, básicamente. Tenemos dos sofás, uno a cada lado, que luego se convierten en cama. Esta es una de las cosas que estábamos seguros que queríamos, tener dos sofás en vez de una cama fija, como tiene mucha gente, ya que es súper importante para nosotros el espacio y el hecho de que podamos caminar desde esa puerta hasta esta puerta. Además de tener dos sofás, podemos sentarnos y trabajar aquí, o comemos aquí también. Tenemos una mesa que la guardamos aquí debajo. Esta es la base de la mesa y las patas están allí. Y debajo de cada sofá tenemos espacio, o sea, compartimentos para guardar. Aquí está la ropa de Luke, en este chiquitito. La verdad es que no tenemos mucha ropa porque no hay mucho espacio. Y bueno, en verdad es toda la que tenemos, aunque hemos dado o vendido bastante. Y en este de aquí está mi ropa, que bueno, va hasta el fondo de allí, pero tampoco es que se pueda abrir mucho, sinceramente. Y aquí tenemos un espacio chiquitito para guardar la caja de herramientas y un par de cosas más. Y en este lado de aquí
es donde tenemos las baterías. Reutilizamos las puertas de un armario que ya teníamos, bueno, ya venía con el bus. Y bueno, en este cajón de aquí tenemos todas las bolsas de la compra y nuestras mochilas por si nos vamos de viaje o para lo que sea. Y aquí hay otro cajoncito con cables y demás. Y aquí están las cuatro baterías. Tenemos cuatro baterías de 110 amperes each. 440. Están cargadas por los paneles solares que tenemos en el techo. Tenemos tres paneles solares, dos flexibles y uno rígido, normal. Cargamos todo lo que tenemos en el bus a partir del sol, a través del sol. Y me encanta. Y en este chiquitito de aquí es donde tenemos nuestro controlador, que nos dice cuánta carga estamos recibiendo, cuánto estamos gastando. Y ahora os voy a enseñar cómo hacemos la cama. Es súper fácil. La verdad es que el hecho de tener los sofás tiene ventajas e inconvenientes, ya que tenemos que estirar, o sea, hacer la cama prácticamente cada día. Entonces, bueno, no es tan práctico, pero al poner de sofás así decidimos hacerlo mitad y mitad, y así podemos estirar esta y hacerlo en forma de U y quedaría así más o menos. Esa es una de las cosas que más nos gusta. Podemos tener el sofá en tipo U y así si viene más gente o si queremos ver alguna peli. Y así es como queda la cama, una de las cosas que más nos gusta. Una de las cosas que más nos gusta es que podemos ver el amanecer y el atardecer desde la cama, y más cuando estamos aparcados en sitios como este, que son tan bonitos, y estamos aparcados prácticamente en la arena. Y por cierto, ahí al fondo está el mar, aunque no se vea. Míralo este. También tenemos esta tira de lucecitas que las hemos puesto hace poco y nos encantan, son súper bonitas. Y por cierto, casi se me olvidaba, ahora que tenemos la cama extendida, una de las cosas que estamos más contentos de haber puesto o que nos encanta es el proyector. Lo tenemos ahí como escondido, está como camuflado en el techo y está enfocando hacia aquí. Y no sé dónde creéis que puede estar la pantalla. Está también camuflada. Es que este muchacho es un crack, o sea... La verdad es que es un lujo tener una pantalla tan grande, y aquí vemos, bueno, un par de veces a la semana vemos películas y también vemos nuestros propios vídeos de YouTube. ¡Tarán! Y por último, que no sé cómo me había olvidado mencionarlo, son todas estas láminas en la pared y en el techo que nos costó un montón ponerlos. Si habéis visto los vídeos de la conversión lo sabréis. Sinceramente es lo que más bonito ha quedado en cuanto a... O sea, es lo que da más carácter al bus, el hecho de que esté todo forrado con madera. Y bueno, quería decir que la mayoría, prácticamente todo, menos las encimeras de la cocina y todo esto, la pared y el techo, está hecho con palets reciclados o maderas del bus, así como lo compramos. Entonces es una de las cosas que estamos más orgullosos. Y bueno, el suelo es un suelo de láminas de vinilo que hacen efecto como de madera. Y bueno, seguramente me estoy dejando un montón de cosas que ahora mismo no caigo, no sé si os he enseñado o no. Pero bueno, entre este tour y todos los vídeos de la lista de reproducción de la conversión paso a paso y el vídeo del antes y del después, podéis tener una idea bastante detallada de nuestra casa con ruedas. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes, y dadle a me gusta si os ha gustado. Y también os podéis seguir en Instagram @sunnysoul y @lukehames77.